Hola, ¿qué tal, amigos y amigas del trading? Aquí estamos de nuevo en un directo con el gran Carlos Givela, maestro de la inversión algorítmica. ¿Cómo estás, querido Carlos? Me alegra verte. Pues encantado de estar aquí otra vez con todos. Con nuestras historias del trading para aquellos amantes de la inversión eh, utilizando las técnicas más innovadoras, más modernas, van a encontrar en nuestras historias. La inspiración de gente que ha ido abriendo camino. Y ya hemos recorrido y hemos conocido unos cuantos perfiles. Pero hoy Carlos trae otra sorpresa. Ah, que sí. Sí, es una sorpresa porque además es un personaje anónimo. ¿Un personaje anónimo es nuestro Exacto. protagonista hoy de las historias del trading? Esta sí así que es, va a ser difícil. Así es. Un y no personaje anónimo que a la vez es el más famoso del mundo financiero. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo puede vez? ser un personaje anónimo el tipo más famoso del mundo financiero? Como no a sea ver, el propio tiene, mercado. Tiene trampa, o algo eh, por el estilo, eh. tiene trampa, tiene trampa. Eh, cuando hablo del mundo financiero, tiene trampa. Pero sí, sí, es, esto es así. Eh. A ver, repíteme la pregunta. Los que estáis viendo ahora mismo esto, ¿tenéis alguna ligera idea o sólida idea de quién puede ser nuestro personaje de hoy? Anónimo y es muy conocido. Parece muy Una conocido. incompatibilidad, Zamba, sí. de amb, planteamiento. Totalmente, totalmente. Pero es anónimo. Eh. Venga, venga, Carlos, disuelve nuestras dudas. <laughs> muy bien, pues vamos a empezar. Como siempre, voy a compartir con vosotros una, una presentación donde vamos a, a desgranar esta, este misterio, ¿no? Vamos a ver. A ver misterio si... desde el primer instante. Personaje anónimo, muy famoso. Que es... ¿Deberíais estar viendo mi pantalla? La persona anónima más famosa del mundo financiero. Yo, por más que lo pienso, de verdad que estoy muy despistado esta vez. ¿eh? ¿Hay alguien de nuestra audiencia que se atreve a poner algún nombre? Venga, pronunciaos, queridos, queridas. Eh, ¿Tenéis alguna idea de a quién ha habla de una persona? Sí, sí. Puede no, estar, no, estar no, refiriéndose no, Carlos? Carlos. No, silencio ¿No? también. No, no, pues claro que no. vamos a continuar para desvelar el misterio. Eh, bueno, esta es la pregunta que estoy lanzando a la audiencia, te estoy lanzando a ti también, Luis. ¿Ni, ni siquiera una conjetura de quién podría ser? ¿No tienes.? Eh, una persona ¿tiene? anónima, es sí. decir, eh, es famosa y es anónima. ¿Cómo se sí. puede ser famoso y anónimo al mismo tiempo? Verdad que está bien el misterio de hoy. Eh? Uy, muy, muy bien. <laughs> Ahora, planteado. cuando lo desvelemos, ya veréis como si la gente va a caer y va a decir, ah, claro, lo que pasa es que tiene algo de truco, ¿eh? Bueno, a ver, eh, ya sabemos hoy, que eres un mago, pero hoy estás abusando de tu magia. <laughs> Redoble de tambores y vamos a <laughs> resolver el misterio. A ver, quién. Bueno, es? Pues el misterio es el siguiente. Esta ah. es la persona anónima más famosa del mundo financiero. Aquí tenéis este anagrama. Está en idioma japonés. Esto ya es una pista. Los que sepan japonés sabrían eh, el nombre de esta persona. Pero lógicamente, la mayor parte de la audiencia, incluido yo, incluido tú, me imagino, Luis, no sabemos japonés, ¿no? Yo todavía no, la verdad. Pero algún día quizás lo aprenda. No pierdo la esperanza. ¿Con esta pista hay algún indicio ya que te anime a decir algún nombre o no? Pues eh, voy a dar una pista, a ver si entre las personas que nos escuchan están pensando lo mismo que yo. ¿Puede tener que ver con alguien que ha descubierto.? una nueva forma de inversión con activos muy vinculados al desarrollo tecnológico. Caliente caliente, ahí estamos. Caliente caliente. ¿Alguien sabe de quién puede tratarse? Nada, eh, TikTok, 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 que no, eh, que no dais con él ¿eh? él, eh. Bueno, pues desvelamos el nombre, Satoshi Nakamoto. Efectivamente. Efectivamente, para la audiencia que no le conozca eh, es el creador de Bitcoin y de toda la red de Bitcoin y todas las criptofinanzas y criptodivisas nacen a partir de aquí. Sí, mira, ya, ya lo estaban apuntando algunos eh, de nuestros espectadores, ya, ya estaban empezando a tirarlo. No sé si es que han tardado un poco en teclearlo, pero sí, sí. Al, al, al dibujar el nombre en japonés, claro, ya nos claro. estábamos haciendo pensar en claro. ese hombre cuyo rostro nadie conoce, Exacto. Pero, pero que tiene una estatua, ¿no? En Tokio, creo. Tiene una estatua, efectivamente, tiene una estatua en Tokio. Y bueno, y creo que en algunos otros sitios del mundo también tiene una estatua. ¿eh? Eh, es cierto que sigue, sigue envuelto en el misterio, aunque ahora veremos lo que lo, que, lo último que sabemos sobre la personalidad de, de Satoshi Nakamoto, que algunos dicen que no es una persona, que es un grupo de personas. Lo que pasa es que yo creo que la, la tesis mayoritaria es que sí es una persona. ¿eh? Es un tipo bueno, que inventó algo increíble, ¿no? Sí. Una revolución en el mundo financiero. Realmente estamos hablando de, de un mundo paralelo de las finanzas. Es una revolución en las finanzas. Es como cuando nació internet, pues estamos viviendo lo mismo eh, en el mundo financiero, a raíz de la invención de Bitcoin y todo lo que ha venido después, evidentemente. Pues tienes razón en el planteamiento. Yo creo que tampoco tiene tanto truco. Efectivamente, es un tipo anónimo, nadie lo conoce, pero claro, es pues, seguramente el más famoso es, <laughs> en es, el es. siglo, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Pues vamos a continuar a averiguar algo más sobre Satoshi Nakamoto, lo poco o mucho que podemos saber, ¿no? A ver. Fijaros. Eh, este es el seudónimo utilizado por la persona o grupo de personas que crearon el protocolo Bitcoin y su software de referencia. Pone grupo de personas porque algunos piensan que no es solo una persona. En 2008, eh, Nakamoto publicó un artículo en la lista de correo de criptografía Dou que describió un sistema P2P. P2P es que inter, intercambio, intercambio entre, entre particulares. De dinero digital. Sí. Y a la derecha está el documento que publicó. Veis, 1 de noviembre de 2008, y ahí está, bueno, ahí está el enlace al documento que publicó explicando eh, este sistema de dinero digital que al fin y al cabo fue el origen de Bitcoin. Sí. Y bueno, pues tenéis el enlace, ¿eh? los que queréis consultarlo, está en inglés, pero bueno, aquí está el enlace original: bitcoin.org barra bitcoin.pdf. En sí, 2009, sí. Pero... sí. sí no, sí, dime, es decir dime, dime, que en mi bien. móvil no se ve muy bien. Imagino que el, es mejor ir al documento y leérselo, sí. Efectivamente, es mejor leer al documento, pero vamos, que sepáis que aquí está la foto del documento o del enlace al documento, bitcoin.org barra bitcoin.pdf, podéis consultarlo. Y en 2009 lo que hizo fue lanzar el software Bitcoin, creando la red del mismo nombre y las primeras unidades de moneda que se llaman bitcoins. Ojo, la red se llama Bitcoin con mayúscula y la moneda se llama Bitcoin con minúscula. Esto mucha gente no lo sabe. Ah, no. No, hay, Yo, es distinto claro. la blockchain la cadena de bloques que nos permite hacer esas operaciones de transmitir valor eh, entre una persona una, un monedero y otro y en cambio la moneda se llama bitcoin con minúscula bien bien matizado porque por sí. la red blockchain se pueden pueden funcionar y pueden transitar todo tipo de bits de informaciones y de otras monedas además de bitcoin exactamente aunque eso ya, es en, otras, eso ya digamos, es en otras redes, en otras blockchains. ¿eh? Estamos hablando de la original, la blockchain original, la cadena de bloques original, es la de Bitcoin. Sí, Luego ha habido de, más. Ha habido la de más Nakamoto, habido Sí. Cosas, ¿eh? La del señor sea? Nakamoto, o oh, quienes sean. Justo, exactamente, quienes sean. Entonces, justo hace pocos días se ha cumplido el decimotercer aniversario del lanzamiento de Bitcoin, del primer bloque Génesis que se llama, el primer Bitcoin que se minó, se minó el 3 de enero de 2009. Trece años. Sí, trece años, justo. Bueno, vamos a continuar. A, a ver si sabemos algo más de este misterioso personaje. ¿no? A ver. Fijaros, Nakamoto colaboró con otros programadores que se unieron al proyecto hasta mediados de, de 2010 aproximadamente. Entonces, uh -huh. entrega el control del repositorio del código fuente, es decir, el código fuente donde está programada la blockchain, la cadena de bloques y Bitcoin, y la clave de alerta de la red a Gavin Andresen, que es el que aparece en la foto ahí en medio. Gavin Ander And Andresen eh, bueno, también transfiere los dominios de la comunidad Bitcoin y abandona el proyecto Satoshi Nakamoto. Vamos, ¿y por curioso. qué se marcharía este hombre? La verdad es que nadie lo sabe. Algunos dicen que Satoshi Nakamoto es Gavin Andresen, lo que pasa es que él lo ha desmentido. Hmm. ¿Sí? Nakamoto presuntamente posee 1,1 millones de bitcoins, wow. que al cambio actual son aproximadamente 40 mil millones de dólares. Wow 44 O 44.000 45 o 45.000 millones de dólares. Además de los primeros, de los originarios. Seguros, claro, los, ¿no? bueno, valen todos lo mismo, pero me refiero, sí. sí, sí, son de los originales, claro. La verdadera identidad sigue siendo desconocida y ha sido objeto de mucha especulación. Ahora hablaremos sobre ello. ¿eh? Sí, sí, sí. Para saber algo más de Gavin Andresen, que al fin y al cabo toma el testigo y se hace líder y sigue, digamos, desarrollando eh, todo lo que tiene que ver con Bitcoin y la red de Bitcoin, pues Gavin Andresen nació en el año 66... Como veis, es norteamericano, desarrollador de software. Eh, bueno, pues es, el, es uno de los, de los eh, responsables de la Fundación Bitcoin. Y tenéis ahí el sitio web que se llama Gavin Andres en punto ninja, por si queréis saber más sobre él. Es un personaje también bastante interesante. ¿eh? En este y desde luego, de, es, por, de con, con esos datos, ves que también es alguien muy ligado a la cultura japonesa. ¿eh? Sí, así es. Así es. Muy bien, pues continuamos con sabiendo un poco más de, de Satoshi Nakamoto, ¿no? Sí, estaba pensando en este comentario que has hecho. Todos los bitcoins valen lo mismo, pero no valieron lo mismo. Esa es la, la magia desplegada, ¿no? Por este evento. Claro, que claro. empezaron valiendo. ¿cuánto valía, el, ¿Cuánto valía el primer Bitcoin? Pues el primer Bitcoin creo que valía algo así como un céntimo de céntimo, es decir, lo que sería una diez milésima de dólar. Wow. Creo que eso, eso fue el primer precio conocido y hoy cuarenta y tantos mil de dólar, ¿eh? uh -huh. madre mía. y ahora vale cuarenta y dos mil cuarenta y tres mil cuarenta y cinco mil ha llegado a sesenta mil dólares sí el máximo ¿Eh? sí sí eso es lo que vale ahora ¿eh? ahora quien compró a sesenta le hicieron una foto no porque madre <laughs> mío, cómo debe estar ahora bueno hay una anécdota muy vale. famosa que se llama la pizza más cara de la historia y es que en el inicio de los bitcoins cuando valía céntimos de dólar pues hubo una de las primeras transacciones que se hicieron en Bitcoin, fue que una persona de, de esta comunidad, digamos, de tecnofrikis, porque era lo que eran, pues compró una pizza pagándola en Bitcoins. Y creo que pagó 15.000 Bitcoins por la pizza. Entonces, claro, imaginaros, la pizza más cara de la historia, ¿no? Desde <laughs> luego, y no va a ser difícil batir ese precio, ¿eh? A lo largo del tiempo. Es imposible. Va a ser imposible, ¿no? Bueno, bueno. fijaros, para, para ver un poco eh, esto, ¿cómo sabemos si tiene un millón, un millón cien mil de bitcoins, porque hay direcciones monederos en la red de de Bitcoin que están asociados a Nakamoto. Uno de ellos es este. Nosotros podemos meternos, lo bueno de la cadena de bloques es que es todo público. Entonces yo me puedo meter en blockchain.com y bueno, esto lo podéis buscar en internet, pero en concreto, este es uno de los monederos que tiene esta dirección que veis aquí, 1A1ZP, igual no lo leéis bien, pero está, está puesto donde estoy poniendo aquí el ratón. Sí. Y aquí viene el saldo. De los bitcoins que tiene este modelo en concreto, que son 68,5 bitcoins. Espera, ¿tú puedes saber quién tiene los bitcoins en cada momento? No, puedes saber cuántos bitcoins hay en un monedero dado, pero no de quién es el monedero. Vale. Lo que pasa es que en este caso, Satoshi Nakamoto, como se enviaba mensajes con su comunidad, iba compartiendo las direcciones públicas de sus monederos. Y por eso, sumando todas las direcciones públicas de los monederos que utilizó Nakamoto, se llega a ese cálculo aproximado de 1,1 millones de bitcoins. Yeah. ¿Eh? Este sí, es un ejemplo de, una de, de uno de ellos. ¿eh? Sí. Entonces, bueno, pues eh, si, si buscáis, salden más. Veramos, este, es, este es un ejemplo que me ha hecho gracia porque este monedero, como hay gente que está agradecida o que tiene admiración por Satoshi Nakamoto y sabe que este monedero es suyo, porque él lo hizo público. En la, en la, en, digamos en los orígenes de Bitcoin cuando intercambiaba mensajes en la comunidad, pues hasta hoy en día hay gente que hace como donaciones por ejemplo aquí viene una última transacción de bueno, céntimos de Bitcoin 0,60558 esto es una persona que ha querido enviar estos Bitcoins a Satoshi Nakamoto como si fuera en agradecimiento claro, ha habrá y... mucha gente muy agradecida desde luego exactamente, exactamente. y se lo ha enviado a, a el monedero al monedero este que tenemos aquí. Fíjate, sin que Hacienda cobre por medio ni nada. <laughs> en bueno, este caso, fijaros que este monedero parece que tiene poco dinero, pero 68 bitcoins son 3 millones de dólares. ¿eh? Exacto. Solo en este. Imaginaros lo que hay por ahí. Madre. Mía. Eh, vamos a continuar. Fijaros. Eh, en su perfil de la fundación P2P, que lo veis aquí, la, uh -huh. la fundación P2P es la fundación que permite intercambiar software de persona a persona, diferentes... Eh, activos digitales, digamos, ¿no? Este sí, se eso, es otro, es, esto es otro descubrimiento de Internet importantísimo. ¿eh? El peer-to-peer, -peer, el P2P, sí. cambió las relaciones sí, sí. de intercambio de activos en Internet. Se empezó intercambiando activos digitales, software, también películas, eh, música. Es decir, esto, es lo, esto lo conocerá mucha gente, ¿no? Que, sí. que utilizaban su ordenador precisamente para poderse intercambiar películas o cualquier otro tipo de contenido digital con otra persona, ¿no? En, en todo el mundo efectivamente, eso es, eso es, realmente está en el origen de Bitcoin, ¿no? Porque al fin y al cabo, Bitcoin permite intercambiar valor, y, y, y permite intercambiar dinero entre personas que están en sitios del mundo diferentes, ¿no? Sí. Bueno, pues en la, en la Fundación P2P tenemos el perfil de Satoshi Nakamoto. Este todavía sigue existiendo. Y fijaros lo que dice de sí mismo, no pone foto, pero dice que tenía 46 años, hombre, Japón, originario de Japón. Sí. Y bueno, pues aquí, esta es la poca información. Que tenemos en su perfil eh, evidentemente aquí pongo 37 años porque digamos cuando cuando publicó su perfil en la p2p foundation tenía 37 ahora si miramos esto está sacado de ayer o antes de ayer ahora tiene 46 no es pero es improbable que sea japonés porque ha demostrado un perfecto dominio del inglés en todos los mensajes que ha intercambiado y además porque bitcoin no está documentado en japonés está documentado mm. en inglés Así que cual, puede ser una representación, un avatar, ¿no? Una especie de imagen. Exactamente. Sí. Exactamente. Luego Dan Kaminsky, que es una persona muy respetada en el mundo, en el mundo de las criptofinanzas, analizó el código de Bitcoin e indicó que Nakamoto podría o bien ser un genio o bien tratarse de un grupo de personas. Y él no se decantaba por, por ninguna de las dos posibilidades, ¿no? Pero si era una persona, era un genio, y si no, tendría que ser más de una. ¿no? Un antiguo desarrollador del núcleo de Bitcoin consideraba que el código lo había desarrollado más de una persona el uso de ortografía y terminología del inglés británico lleva a algunos a afirmar que es originario de algún país de la Commonwealth. Por ejemplo, Canadá, podría ser Estados Unidos, Australia. O sea, fijaros la especulación que hay aquí. ¿no? Sí. Y Stefan Thomas, programador suizo y miembro activo de la comunidad de Bitcoin y de la fundación, concluyó que el patrón horario de los mensajes publicados en el foro Bitcoin por Satoshi Nakamoto, más de 500 mensajes, indicaban que residía en una zona horaria de, bueno, lo que es el Central Time, el, 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 el la hora de, de Greenwich, menos sí. cinco o menos seis horas. Es decir, el este de América del Norte, para entendernos Nueva York y toda la costa este, partes de América Central, del Caribe y de América del Sur. Aunque eso también es muy arriesgado, ¿eh? porque habría que conocer los hábitos de este hombre. Efectivamente. Si es nocturno, si es diurno. O... Totalmente de acuerdo. Ahí está suponiendo que tendría hábitos, digamos, normales, lo cual a lo mejor es una suposición que no tiene por qué ser correcta. Claro. Tratándose de un genio, cualquier cosa puede ser sí, posible, efectivamente. Podría trabajar de madrugada, ¿no? Eso mm -hmm. es lo que... Bueno, vamos a seguir eh, avanzando y especulando sobre, sobre Satoshi Nakamoto. ¿Eh? ¿Qué candidatos hay a ser Satoshi Nakamoto? Pues tenemos básicamente tres. Ha habido más ¿eh? a lo largo de... Pero los que tienen más, más posibilidades son los tres que voy a poner aquí. Por sí. un lado, Dorian Nakamoto. Con el Dorian mismo apellido. Nakamoto, eh, tiene a favor que su apellido es el mismo. Sí. Y que es un ingeniero, eh, especialista en software, o sea, es alguien respetado ¿eh? en, el, en esta comunidad. ¿Qué argumentos hay en contra? Que él agresivamente ha negado ser Satoshi Nakamoto. Lo que pasa es que eso podría ser, que no le interesa revelar su identidad, podría ser. Y que, bueno, pues cuando, cuando digamos eh, se sonó, bueno, en la época en la que se desarrolló Bitcoin, él ya llevaba retirado unos cuantos años como ingeniero. Entonces. Salvo que lo hicieran ratos libres o por vocación, o efectivamente hubiera descubierto ya en la era de la jubilación la mina de oro, pues no, no, no sería explicable, claro. Hombre, la verdad es que tiene cara de genio loco, eso sí, ¿eh? sí, sí. Sí, sí, sí. Mirándole fijamente tiene una cara como diciendo, oye, ¿qué pasa? qué estáis pensando? Sí, sí, sí. No, y además es japonés, o sea que eso también está a favor, ¿no? Sí, efectivamente. Y tiene el mismo apellido, sí, o sea que. El mismo apellido, eso es. O sea que, bueno, hay algunos indicios. Segundo candidato. Craig Wright, que ha sido bastante famoso en los últimos meses. Ahora os explicaré por qué, ¿no? Bueno, argumentos a favor. Bueno, pues, digamos, los, los, la huella que hay en los, en los sellos temporales del bloque de Nakamoto coincide con la huella temporal del bloque de Wright. Esto, pues, es un argumento bastante a favor. ¿eh? Sí. Sin embargo, en contra, las, las llaves para poder eh, eh, probar que realmente él había creado Bitcoin... Eh, se ha descubierto que están manipuladas las fechas. No. Es decir, entonces, claro, esto ya lo hace bastante sospechoso, ¿no? ¿Por qué vas a manipular las, las fechas si realmente eres tú, ¿no? Sí. No tienes por qué manipularlas. No tiene sentido. Tiene poco sentido, ¿no? Y el tercer candidato es Nick Sabo. Ah, mira, eh, Ángel de la Calle lo había escrito hace un instante. Sí, exactamente. Este es un. A ver, evidentemente hay muchos más, ¿eh? pero estos son los tres que han tenido más, más ruido mediático, que ha habido más controversia y los que realmente, bueno, pues tienen mayores probabilidades de, de poder ser, ¿no? Sí, mira lo que a está escribiendo mira lo que está sí. escribiendo. De Forest. Dice: Craig lleva años dando la, ta, la turra. Sí, <laughs> Craig lleva años dando la turra. Y ahora sí. hablaremos de esa turra que, que ha ido dando, que ha tenido algún, ha tenido algún pequeño éxito en esa turra. ¿eh? Ahora, ahora lo ahora, contamos. Ahora, ahora sí. veremos, ahora veremos qué, qué sucede con él. ¿eh? Pero en cuanto a Sabo, eh, bueno, él inventó el BitGold, que es como un oro digital que es un precursor del Bitcoin. Y eso sí está demostrado que fue él. Uh -huh. Y Así argumentos en contra, bueno. fijaros, no hay ninguno mmm, uh -huh. específico que digamos es que hay algo que no cuadra. Pues en este caso no hay ningún argumento en contra. Lo que pasa es que tampoco, él tampoco ha afirmado ser Satoshi Nakamoto, sin embargo, Craig Wright sí afirma ser él. Esa ya. es la diferencia. ¿eh? Sí, sí. El único que afirma ser él es Craig, Craig Wright. Los otros dos no. Pero que... pero claro, la ventaja que tiene Sabo es que ha hecho cosas que podrían sí. llevarnos a pensar que tiene esa habilidad o te, habría sí. tenido esa habilidad, ¿no? Y Craig Wright pues no, Bueno, pues está es involucrado que... en algunos proyectos de las criptofinanzas, de la blockchain. O sea, es, es un personaje famoso en ese mundo. Tiene empresas que bueno, pues desarrollan protocolos de, de cadenas de bloques. O sea, tiene o sea, no es ningún, digamos, no es un desconocido en la comunidad. ¿eh? Sí. Entonces, bueno, pues yo no, llegados a este punto, eh, la audiencia, de, de elegir alguno de estos tres, ¿con cuál se quedaría? ¿Cuál de los tres podría ser de verdad eh, Satoshi Nakamoto? Dorian Nakamoto, con su mismo apellido, pero sí. ya estaba bastante jubiladito cuando empezó Bitcoin. Es, ese es el. Craig Wright, que dice que es él, pero no ha aportado ni una sola prueba. O Nick Zabo, un hombre que ha hecho cosas que podrían efectivamente llevarnos a pensar de que al menos esa parte del genio, de capacidad de hacer cosas extraordinarias, sí que la tiene. Pues mira, aquí entre nuestra audiencia, eh, Deep Forest está apostando por Nick. Por Nick, ¿no? Uh -huh. Curioso, ¿eh? eh. La verdad es que tal como está presentado en la pantalla, parece que el único que no tiene argumentos en contra es Nick y, bueno, pues podríamos pensar que es un buen candidato, ¿no? Realmente no lo sabemos todavía, ¿eh? o sea, es un misterio que todavía está sin desvelar. Esa es, esa es la gracia del asunto algunos dicen que incluso el Satoshi Nakamoto eh, original pues puede estar hasta muerto no lo sé o sea esto fijaros ¿eh? este es todo pura especulación sí ¿Y, y tú por quién te inclinarías Carlos a ver eh, realmente eh, Sabo tiene muchas cosas a favor pero ahora hablaremos lo que ha sucedido con Wright que me hace dudar me vale. hace dudar entre ellos dos. Sí, sí, Yo la historia, habían... el, el escándalo de Wright, que tenemos que contarlo, sí. El escándalo de Wright, vamos a contarlo. Fijaros, esto es una noticia de la vanguardia, como veis, del 7 de diciembre de 2021. Estamos hablando de hace nada, sí. hace un mes. El supuesto creador del Bitcoin, que es Wright, gana el juicio y se queda con 56.000 millones en criptomonedas. A ver, este titular es un poco engañoso, quiero decir. Había una controversia en la cual un socio de Wright... Le reclamaba la mitad de 1,1 millones de bitcoins que se supone que son los de Nakamoto, que al cambio serían más de, bueno, ahí pone 23 mil millones de dólares, pero es que depende de cuándo estemos eh, contando la noticia, ¿no? Porque Bitcoin y baja, ahora mismo serían eh, 45 mil millones de dólares aproximadamente. Entonces su socio le denunció y dijo que la mitad de esos bitcoins que todavía está la controversia de quién puede usarlos y quién no, y quién puede acceder a ellos y quién no, le correspondían a él. Y el socio ha perdido el juicio con Wright. Es decir, ha perdido el juicio, el juez ha dicho que todos los bitcoins que hay ahí en ese monedero no corresponden, al, eh, no, no tiene derecho el socio a ellos y que Wright tiene derecho a ellos. Indirectamente está diciendo que Wright podría ser Nakamoto, porque si no, ¿de qué va a tener acceso a ese 1,1 millones de bitcoins? Claro, ¿no? Al menos es la, las, la, las pruebas que ha estimado el juez eh, claro, le, dan, le apuntan claro, a él. ¿no? Claro, pero es cierto que el juez no dice que Craig sea Nakamoto, ¿eh? no lo dice. Lo que dice es que el socio no tiene derecho a acceder a ese billetero, a esos monederos claro. que supuestamente son de Nakamoto. También puede demostrar, el no hemos leído el sumario de, el, efectivamente de, del propio juicio ni la conclusión, la sentencia, pero simplemente podría no reconocer eh, el derecho que está planteando su socio a acceder a esos fondos. Y eso no significa que por pasiva el otro sea Sakamoto. Exactamente. De hecho, fijaros, aquí el último párrafo de la noticia dice, no ha demostrado ser Nakamoto todavía y el, esos monederos no han tenido movimientos desde que se minaron originalmente. Son 1,1 millones de bitcoins que fueron de los primeros, como, como bien has dicho tú antes, y no ha habido ningún movimiento. Por lo tanto, eh, el presunto dueño o bien mm. ha perdido las claves, lo cual sería un poco absurdo, o bien no ha querido hacer nada con ellos. Ahí están. Sí, sí, pero la pérdida de claves es un riesgo real, ¿no? En el, en el Bitcoin. Totalmente. Si tú pierdes las claves, no hay ninguna manera de recuperarlas. Exactamente. Es dinero A perdido ver, en sentido puro, ¿no? Totalmente. Las claves, para que, para que la audiencia lo conozca, hay una cosa que se llaman las palabras clave, que depende del monedero que estés utilizando, son 12 o son 24. Lo normal es que sean 24, que se llama la frase semilla, está compuesta por 24 palabras semilla. Normalmente son 24 palabras en inglés aleatorias, y esa. Es la clave que te permite acceder a tus fondos. Sin esas 24 palabras, nadie puede acceder a tus fondos. Ni tú mismo si se te ha olvidado, se te ha perdido, se ha quemado, el papel donde lo has escrito, lo que sea. No sí. puedes acceder a tus fondos. Sí. Eso es, así que si sí, olvidé la contraseña, mal asunto en esto. ¿eh? Sí, sí, aquí no, aquí hay, vamos, aquí hay que guardarlo como si fuera oro puro, ¿eh? la, las 24 palabras famosas para acceder a tus criptoactivos. Bueno, y de hecho, bitcoin es el, bitcoin, es, es el oro bitcoin. puro, ¿no? Porque si caen en otras manos te lo pueden ver tranquilamente. A ver, es que legalmente, incluso hay la controversia de un monedero, o sea, un bitcoin es tuyo, no, no es tuyo, es de quien tenga las claves. Eso es. Ya está. O sea, no, no, no hay otro propietario, ¿eh? hmm. Y mañana, hoy puedo tener las claves hoy y mañana las tiene el vecino de enfrente, pues es suyo. Ya está, se acabó, no hay, no hay más discusión. ¿eh? O sea que Craig tiene ahora mismo las claves, se supone, de se, los supone, se supone, de Sakamoto. Eso es, eso es. Con lo cual, bueno, aunque no ha demostrado ser, eh, bueno, pues la verdad es que tiene más papeletas que Sabo que realmente no ha hecho ningún movimiento, a lo mejor, porque no quiere, pero no lo sé tampoco. ¿eh? Claro. Y, y bueno, pues eh, hasta aquí hemos llegado al del debate de, de quién es Satoshi Nakamoto. Eh, no sé qué os parece la controversia, si alguno de vosotros tiene algunas otras noticias, porque esto lógicamente va evolucionando, aunque esta es bastante reciente, porque la, la sentencia del juez fue, fue hace pocos meses. ¿no? Entonces bueno, Efectivamente. Pues, ¿no? Bueno, nos has planteado un caso de investigación que es fascinante, sí. es apasionante. Sí. Intentar descubrir quién puede ser el verdadero si está vivo, Satoshi Nakamoto. Entre esos tres candidatos. Puede haber pues más, sí. puede ser ninguno de los tres, puede estar es. fallecido, como nos decías hace un instante. Sí, sí. Está muy abierta. ¿eh? La, puede la... ser un grupo de personas, que yo creo que no es, ¿eh? pero bueno, hay no. gente que ha dicho que sí, hay gente que, que dice que es un grupo. Si son programadores los que lo han dicho y entienden que en el código había efectivamente varias manos, porque en este mundo tú sabes más que yo de esto, ¿no? Pero los programadores van dejando sus firmas, ¿no? Su estilo, sí, de alguna manera. Es cierto. Es cierto. Ya, lo que pasa es que puede ser algo parecido, que eso sí se conoce más el origen, porque lo ha contado el propio protagonista. Cuando, cuando se creó Facebook, ¿eh? bueno, pues eh, Zuckerberg, que fue el, el fundador, eh, él, 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 él fue el que programó el origen del código de Facebook, lo cual no significa que sea el único que programó Facebook. Claro. Tenía otros colaboradores, otros compañeros que también le ayudaron y estuvieron con él al principio. Eh, ayudándole a crear todo lo que luego fue Facebook, ¿no? Por lo tanto, podría ser un caso parecido, este que estamos hablando, que, que hay un líder, digamos, un alguien que se le ocurre la idea y que programa lo que sería el núcleo, ¿no? Y luego el resto del código, pues, pueden intervenir otras manos, ¿no? Pues, queridos eh, eh, amigos y amigas, dejadnos en vuestros comentarios, ¿quién creéis que puede ser de todos los, eh, de todas las opciones, de todas las posibilidades, alguno de los tres vivos, Ninguno de los tres, si es un anónimo efectivamente, que sigue siendo el más famoso del mundo, como empezaba esta historia del trading, o ha desaparecido y al final eh, puede ser otra historia, la de un colectivo que efectivamente ha montado sí. eh, este, este fenómeno disruptivo en el mundo de la, de la inversión. De las, ¿Qué creéis? Sí, de, de, de las finanzas, exacto. De las finanzas. Sí, señor. Bonita historia y muy bien trazada, como todas las anteriores. Y como todas las que cuentas, Carlos, hemos aprendido y nos has introducido en un mundo apasionante, el mundo cripto, que tiene noticias todos los días, ¿eh? porque ha vuelto no, a robar y que También tiene esto. personajes muy curiosos. También traeremos más adelante y no voy a desvelar lógicamente el misterio porque siempre no. me gusta mantener el, digamos, el, el, la incógnita, ¿no? De quién va a ser el siguiente. Pero traeremos más personajes del mundo cripto, que yo creo que es un mundo cada vez más, más en alza. Y que hay personajes curiosos, en este caso ya no anónimos, con lo cual sabremos algo más de ellos. Historias del trading con Carlos Puisa Givela, con todos vosotros. Gracias por acompañarnos, amigos. Nos vemos el jueves que viene. Hasta luego. Adiós, Carlos.